Vamos a hablar del Halloween, Halloween, eh, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura, la Santa Biblia al respecto? Es una celebración, ya sabemos que pagana, eso es evidente, pero está en contra, está a favor la Biblia, ¿qué decimos o qué dice la Biblia? Vámonos a ir a Juan 8, 12, muy importante ese texto bíblico. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida, palabra del Señor. La celebración del Halloween, como lo sabemos, es una celebración de las tinieblas. Le llaman el Día de las Tinieblas, el Día de Brujas, el Día de Satanás. Los hijos de Dios son los hijos de la luz. Los hijos de las tinieblas, los que celebran las tinieblas son hijos de Satanás. Eso que desde aquí ya nos quede muy claro. Hay otro texto muy bonito que es Mateo 5.14, donde dirá Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. Si Jesús es la luz, nosotros somos reflejo de esa luz y nos convertimos también en luz, luz para el mundo, luz para iluminar precisamente las tinieblas, no para formar parte de ellas. Yo creo que una persona que tiene fe con leer esto que dice Jesús sería más que suficiente para no celebrar el Halloween. Vamos a otro texto muy interesante también, Efesios 5, 8, del 8 al 11. En otro tiempo ustedes eran tinieblas. Qué importante, ya no son. Ustedes que son de Cristo ya no son tinieblas. En otro tiempo tal vez lo fueron. Hoy ya no son tinieblas. Y si ahora son luz en el Señor. Los hijos de Dios son luz, no tinieblas, son luz en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Pórtense como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas, como hijos de Dios, no como hijos de Satanás. Dice con bondad, con justicia y según la verdad. Pues esos son los frutos de la luz. Ustedes saben perfectamente que en el día, la noche del Halloween, de qué se viste la gente, de seres de las tinieblas. Demonios, brujas, zombies, descuartizados incluso, de vampiros, que son todos, todos absolutamente son de las tinieblas. Y a nosotros se nos llama a comportarnos como hijos de la luz. Dice, dice el versículo 10, busquen lo que agrada al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas. Y el que celebra Halloween forma parte, toma parte en las obras de las tinieblas, en las obras de Satanás, donde no hay nada que cosechar, donde no hay nada bueno. Al contrario, denuncien esas obras, las obras de Satanás. Al denunciarlas nosotros, quitamos de ellas las tinieblas, y entonces sí se puede ver con claridad quién domina ahí, quién es el Señor de las tinieblas hay de aquellos padres que llevan a sus hijos a pedir halloween que les compran trajes de demonios etcétera pero qué importante esto al contrario denuncien las nosotros no nos podemos quedar callados denuncien las obras de las tinieblas las obras de satanás a eso nos llama la palabra de dios deuteronomio 18 del 9 al 12 cuando hayas entrado en la tierra que ya ve tu dios te da no imites la costu las costumbres perversas de aquellos pueblos. Esta tradición sabemos que viene desde allá, desde Europa, Irlanda, los, eh, son costumbres de aquellos pueblos, pero no solo eso, le llama perversas. Versículo 10 dice así: Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto también lo explicábamos en la historia de la salvación. Aquel dios, el dios Moloch, que tenía una especie de caso en las manos, así enorme, en ese caso había aceite y abajo había fuego, entonces ese aceite estaba hirviendo. Los padres de familia tomaban a su hijo primogénito, al mayor, al que más le dolía, y lo lanzaban al fuego. Había una serie de sacerdotes del dios Moloch que tocaban un tambor, sí, bueno, muchos tambores. Cuando el padre lanzaba al niño al fuego o al caso con aceite hirviendo, Aumentaban el, la fuerza de los golpes en los tambores de manera que no escucharan el llanto de aquel niño y eran capaces de sacrificar a sus hijos, de entregarle sus hijos a Satanás. ¿Y qué hacemos con el Halloween? ¿Quiénes son los más involucrados en esto? Lamentablemente son los niños. Se les entregan los niños también a Satanás a cambio de unos dulces, unas golosinas y nada más. Y sigo leyendo. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No lo lleves a esos lugares. No le permitas que celebre eso. Que nadie practique encantamientos. Y vemos ahora las obras de las tinieblas. Y los personajes de los que se disfrazan los niños son los que practican estas obras de las tinieblas. Que nadie practique encantamientos. Le llaman, acá en México le llaman amarres que nadie y esto es muy importante, que nadie consulte a los astros y esto es abominación para Dios, que nadie consulte el horóscopo, que no haya brujos ni hechiceros. ¿Sí? Y cuánta gente en nuestros pueblos en México no se diga, cuánta gente que consulta a los brujos, qué es un brujo, qué es un hechicero, básicamente es un ministro de Satanás, es un sacerdote de Satanás, eso es un brujo o hechicero. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones, que si se te pasa por debajo o por enfrente un gato negro, vas a tener mala suerte no sé cuántos años, que si pasas por debajo de una escalera, vas a tener mala suerte siete años, o si rompes un espejo, cosas tan ridículas, tan tontas, que si en año nuevo te agarras eh, una maleta y le das la vuelta a la manzana, vas a tener buena suerte o no sé qué te va a pasar. Que si te pones calzones rojos, vas a conseguir un amor, que si te con, pones calzones amarillos ese día. O sea, tanta superstición, tanta tontería. Y por eso vivimos como vivimos. Porque nos dejamos llevar por todas estas tonterías. Dice: o consulte los espíritus, que nadie consulte espíritus. Que no se halle ningún adivino O quien pregunte a los muertos Que no se halle ningún adivino Que no te lean las, las cartas Que no te lean eh, la mano Que no te lean el café Que no te lean los huesos Y yo no sé, el hígado eh. Que nadie pregunte a los muertos Ah, los mediums Han escuchado eso, los mediums Háblale a tu mamá Que se murió por medio de un medium o una medium para Dios todo esto es abominación, nunca hagan eso, y si lo han hecho, vayan y confiesen, pídanle perdón a Dios. Dice el versículo 12: Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a esto, Yahvé, Yahvé Dios aborrece a los que se dedican a esto, y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Todo esto es abominación delante de los ojos de Dios vámonos a 1 de Corintios 10 del 20 al 22 dice con esto no quiero decir dice san pablo a los corintios que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo bueno viene todo el contexto que está hablando de lo sacrificado a los ídolos Habla de lo que se entrega en honor del ídolo. Y sí, en este caso, en honor de Satanás, puede ser una fiesta, puede ser una cena, pueden ser los dulces. Dice, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Esto es muy importante. Aunque tú no lo aceptes, una de dos, o eso que estás haciendo, esa celebración del Halloween que estás haciendo, una de dos. O está ofrecida a Dios o está ofrecido a los demonios. Es evidente que no está ofrecida a Dios. Entonces, ¿a quién se la estás ofreciendo? ¿Te guste o no? ¿Lo aceptes o no? ¿Lo veas o no? ¿Lo entiendas o no? Eso no cambia la realidad. Se la estás ofreciendo, evidentemente, como dice aquí, a los demonios. Dice San Pablo, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Cuando nos alimentamos del cuerpo de Cristo, entramos en comunión con Cristo. Él vive en mí y yo vivo en él. Somos uno, porque entramos en comunión. Y de San Pablo, no entren, por favor, en comunión con los demonios. No ofrezcan eso por los demonios, porque vas a entrar en comunión con los demonios. El demonio vive en ti y tú vives en el demonio. No quiere eso San Pablo para nosotros y por eso nos advierte. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Como decimos por acá, o con melón o con sandía, pero no puedes estar con los dos, dirá el Apocalipsis, o frío o caliente, pero tibio no, a los tibios los vomito, no tibio jamás. Quien no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. Quien no recoge conmigo, desparrama. ¿De qué grupo eres? ¿De los hijos de Satanás o los hijos de Dios? Eso creo que no es difícil de entender. Es difícil de aceptar, eso sí, pero no de entender. Y pueden tener parte en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y van a celebrar el Halloween y al siguiente día van a celebrar la misa o van a rezar el rosario. O eres de uno o eres del otro. Si te has decidido seguir al Señor, síguelo. Pero si no, por lo menos no te engañes y no engañes a la gente. Y dice al final... ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? No te dirá la ira del Señor. ¿Quieres provocar la ira de Dios, los celos de Dios? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie quiere provocar la ira del Señor. Porque no somos más fuertes que Él. Sí. Si quieres más videos como este, suscríbete, déjanos un comentario, danos un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Gracias.